vuelto y de la muerte. Bueno, bienvenidos a Jesús. Ya está, como de los días despejados, como ya saben. Pues ahora soy Red, otra vez. Y la pregunta es: ¿por qué no empecé con el saludo? Porque este video lo estoy grabando después de que terminé el otro. No tiene como unos 20 minutos de que terminé ese descanso en la garganta. De que hice garganta profunda. Y pues, a ver. Cámara chivilla. ¿Dónde nos está? Creo que ya no le he dado regalos a nadie, creo. Sí, a Linus. Le puedo dar un diente de león. Listo. Con eso nos vamos. Como tenemos algo de tiempo y no quiero ir hoy a la mina. Ah, sí, la misión de Linus. Cuarto, me queda un día. Rayos. Tendré que dejar esto. Esto. Agarré mi espada. Y voy a dar un paseo para acá para ver si encuentro algo que me pueda ayudar. Vamos. De hecho, en mi gameplay, en mi juego pasado, antes de completar todo este, a ver, agarra esto, ahí está. No completé mi nivel máximo de recolección, así que pues voy a compensar esto en este gameplay. Y tampoco el de pesca, pero necesito más dinero para comprarme una caña mejor. Son las 7 y aquí es donde vamos a ver los requisitos que nos piden los estas cositas verdes, las cuales llamaremos hombres lunares. ¿Sí o no? Aquí está la primera. Hola. Tenemos exóticos. Esto era lo que me tenía. Ahí está. Creo que había un lote especial para lo que quería hacer. Uf. 99. Más 99 de pido. Uf, me va a costar mucho trabajo hacer. Pero por el momento esto no es lo que queríamos hacer. A las 8 necesitamos que una hora pase para ir a vender todo esto en pie, cultivar e irnos a la mina. ¿Qué puede pasar, demonios? ¿Hay algo para que pueda pasar por acá? No. Dime que aquí. No. Demonios. Y Robin, ahí está Demetrius. Pero no puedo ir a visitar porque no tengo nada de regalos para ellos. Y el primer regalo que me vendrá de mi misión va a ser este. Y seguramente Linus estará en su carpa, protegiéndose de la lluvia. Exacto. Es un regalo genial, gracias. ¿Has venido a burlarte de mí? No. Yo no soy de estos. Y 100. Perfecto. Ya son las 9, yo puedo regresar con este Pierre. Menas de hierro. Menas de cobre. Las de hierro son más difíciles de encontrar. Pero mínimo. Estoy satisfecho con esto. Rápido, rápido, rápido. Rapidín. El niño despierta. Hice rápido con Pierre, vender esto. Y ir a la mina y cultivar lo que necesite cultivar. Vamos, ahí estás. Un momento. Perdón. Vamos a ver. Un poquito más de chiribilla. Vamos a poner 20 ahora. Y ahora 15 de papa. 10 de papa. Una cosa que me cueste menos. Uf, no. No puedo compensar con chiribilla ya que la papa está algo cara. Exacto, me queda 4. Tal vez sea más trabajo para mí en la granja, pero sería más dinero del que podría ganar por el momento. Llevo 4 de oro y me lo gasté casi todo en plantas y necesito. Lo que acabo de dar cuenta que hice un cagadero. Ustedes tal vez no lo vean, pero según yo hice un cagadero y creo que hoy no podremos ir a la mina.
Pero le quiero entregar el cuarzo a Emily. Ay, esta ya es una. Y este es algo más difícil. Vamos. Listo. Vamos. Vamos. Van a ver por qué. Digamos, vamos a plantar esto y vamos a completar el lote que nos piden. El de, no el de construcción, el de... creo que recolección primaveral. Pero esto sí nos va a joder, a mí, me va a joder mucho a mí. ¿Por qué? Porque necesito espacio, ya que las recompensas son 30 de lo que estuvimos cultivando. A ver, aquí es, aquí está lo que necesito. Un perro blanco y un rábano silvestre. Tengo el rábano, pero no tengo el perro. ¡No! Tanto trabajo me costó conseguirlo todo y para que lo haya gastado de una forma muy estúpida, entre comillas, porque no es muy estúpido, ¿cómo se dice? Regalarlo, ya que gano un poquito de amistad, me regalan cosas. Un fantasma. Bueno, me regalan cosas y es como que un intercambio equivalente. Yo doy algo a cambio y me dan algo a cambio. Necesito entregar esto y irme a la chingada. A ver si llego un poquito más arriba de la mina. Con esta espada no llego. Ya el problema es que si necesito el poder y tengo esto, no me va a dar tiempo para hacer más narcisos. Y vamos. Y no tengo esto. Lo estoy poniendo de un orden muy feo, pero ese es el primer lote que hice, el segundo fue este, el tercero fue el de las calderas, el cuarto fue el de este. En fin, necesito hacerlo todo rápido porque para completar el lote de, ¿cómo se dice? El lote de los peces, porque cambian los peces por cada estación y si no los consigo en esa estación me tendré que esperar para el año siguiente y no es plan. ¿Podría regalarle esto a papito a pie? No sé si va a ser mi papito suegro o no. Porque Emily me gusta A ver, ahí está. Porque Abigail me agrada mucho. Es mi top waifu, pero a las demás también les quiero dar una oportunidad. Y ahora sí que es una decisión muy difícil. A ver. Listo, vamos rápido a la mina. Hubiera dejado esto. Va a ser espacio también la de esta. Bueno, vamos por un poco de cuarzo. Vamos por cuarzo, vamos por hierro y por cobre y vamos por topacio o amatista, cualquiera de las dos. Empezamos por el número 5. No hay tiempo que perder. Creo que aún todavía no puedo craftear la carne de insecto. No puedo hacer cebo. Demonios. ¿En dónde voy a matar las babas? Muérete, muere, 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 muere. Listo. Una escalera. No mato nomás, porque quiero. Y no hay nada de valor aquí, así que nos vamos rápido. Uf, men. Vamos para acá. Ahora sí, ya lo podemos golpear. Ahí está. Vénganse, vénganse, estoy aquí bien protegido. A ver, vénganse, vénganse. Déjenme venir, déjense venir. Déjense venir. Ah, me dio. Muere, 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 muere. Muere. Ahora sí. Un cuarzo. Era lo que quería. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo que descubrí después de que termine el juego. Exacto. Puede haber algunos tesoros por aquí escondidos. Y a veces hay que llevar esto. Si es que quieres encontrar algo de artefactos o un poco de zanahorias cavernales, está muy bien hacer esto. Y no es todo. No. Ahora sí ya es todo. Y vamos a subir un poquito.
vamos a terminar con esto. Sí se puede completar hoy la misión. A ver. Y listo. ¿Tú qué querías hacer? Pues he tenido un objeto. Uy, rápido, voltea para acá. Ahí está. Acorralalo. Ahí está. Y una mena de cobre. Y dos, tres, cuatro. Perfecto. Mira, ya no me quejo. Y vamos a ver, y eso sería todo. Camarines. Perfecto. Estas cosas también te dan cosas. Uff, señor Obviously. Estas cosas te pueden dar bombas o anillos. Y los anillos son muy importantes. De hecho, hay un anillo que es el que yo tengo y el que les estoy hablando, el que me permitía magnetizar las cosas y que vinieran hacia mí sin tener que acercarme tanto. Así que eso es lo que quiero encontrar acá. También uno de luz, porque tendré que hacer antorchas o joderme. Cualquiera de esas dos. Y vamos a ver. Inicio. Vamos. Uf. Sabía que podía ser la misión. Pero también no me puedo arriesgar. A pesar de que tengo algo de vida más, creo que por el piso 10 va a empezar lo feo. Ahí está. Ahí estamos. Y un poquito de cobre no nos hará daño. Bien. Eso es también la piedra que necesitamos. Me cerró la... Bueno, no importa. Mira, me convenía bien bajarme. Esto vamos a quitar. La sábila. La arcilla. Y con eso ya tenemos un poquito más de lugares. Y también las babas, ¿por qué no? Ahorita no me sirven. Y listo. Vamos. Genial. Ahora ya no es recoger todo recursos, sino es ya salir de la mina. Ya se está haciendo de noche. Vamos. Y seguramente hay un camarín. ¿No? Hay un camarín. Vamos a ver. No tengo. ¿Cómo se llama? No tengo carbón. Pues que si no pude haber crafteado una buena. ¿Cómo se dice? Una buena. Ay, se me fue el nombre. Ya no llego al 10. Aquí me quedo. Salí de la mina. Y ahora le debo de dar a Linus este cuarzo. Rápido, que la misión termina hoy. Vamos. Vamos. Ya casi llegamos. Ya estamos acá. Linus, tu misión. Linus, un ejemplar de cuarzo refinado. No era refinado, era... Yo pensé que... demonios. Entonces tendría que hacer... ¿Cómo se dice? Tendría que hacer el horno. Quería aguantarme. Y casi no me queda energía. Tengo suficientes regalos para una de las waifus. Y salí con algo de comida. Bien. No me quejo. A ver. Piedra. Mina. Vamos a dejar aquí el cuarto. Vamos a dejar aquí esto. Vamos a dejar aquí la madera. Vamos a ver cómo se hace el horno. 25 y 20. Vamos a ver. Vamos a dejar. Es que aquí salen de estos y no quiero hacer. Quiero quedarme con el más espacio posible. Necesito dejar el cuarzo refinado. Ahí está. Y así más o menos vamos a seguir aumentando. No me da tiempo para nada. Nada más que salga a explorar afuera, pero son... A las 24 ya empiezan a hacer horas y si me quedo sin energía, sería malo. Necesito atender muy bien este lugar para que regrese.
Me molesta un poco ver que debo hacerlo todo desde un principio. Así que vamos a hacer algo. Eso es lo que ocupa menos energía, así que ahí vamos. Vamos a quitar todo esto, la hierbita fea. Y cualquier planta de árbol que por el momento nos esté estorbando. Aunque recoja fibra vegetal donde se me queda un poco. Listo, un poco de gastar. Bueno, me queda mucha energía, ¿no? No es tanto gastar, sino tener un poco más limpio esto. Quítate. Quítate. Oh, creo que escuché que ya se hizo mi teste. Uf, ya se hizo demasiado oscuro. Vamos a poner esto. Vamos a dejar esto. Y este cuarzo refinado. Perfecto. Es este día, nunca lo sabré. Si se lo entrego hoy, nada más me queda como unos 30, entre comillas, 30 minutos, 20 minutos para que, bueno, serían, sí, 20 minutos para que dieran las 24 horas. Pero necesito que Linus esté ahí y darle esto. Espero que no se haya dormido. Vamos, Linus, si ya se está haciendo de tarde, ahí estás. Hola, Reto, así que has visto el cartel que colgué. Es perfecto. Aquí está el dinero y tal como te lo prometí. Aquí no me molesta nadie. Y aquí está, mi primera misión. Y te lo agradecerá. Y como vamos con Linus, ya llevamos dos corazones. También las entregas, hay algunos que dicen que se alegrará o que ganará amistad o simplemente es para ganar dinero. Está muy bien eso, la verdad. Me hice amigo de Metrius, haciendo misiones, ya que sus objetos son muy raros de conseguir. Y me quedan 30. Dicen, ya me necesito ir a casa, a ver. Y aquí está. 40. Las noticias. Creo que mañana va a ser un día soleado. Sí, qué asco. Y ahora vamos a dormir. Y adiós. Puede hacer una mayonesera, una valla de piedra. Y un aspersor. La mayonesera sirve para las gallinas, pero no estoy interesado en ahorita tener gallinas. Vamos a ver. Oh, una reposición. Necesito sofrito. Ah. Tiempo. Mañana es un despejado. Qué asco. Oh. Ah, ya viene el evento. Hola, Red. ¿Ves este perro? Sí, es muy bonito. ¿Me lo quieres presumir? Lo he encontrado sentado enfrente de la entrada de tu granja. Creo que es callejero. Pobrecito. Parece que le gusta estar aquí. ¿No crees que te vendría bien un perro en la granja? Sí, a mí me gustan los perros. Rex, no. Scooby. Ahí está. Venga, pequeño Scooby. Ahora sé un buen perrito, ¿vale? ¡Claro que sí! Ahorita no puedo hacer bien la voz de Scooby porque me duele la garganta. Seguramente. Es cierto, decía que podía rellenar el de agua. Voy a comprobar algo. Ahorita vengo. Bueno, acá. A pesar de que ya tenemos cosecha, creo que. ¡Oh, sí se puede llenar! Ay, pobre Scooby, no le di. Bueno, ahí le dejo agua. Bien. Y bien. Tengo chirillas, sí. Y también una dorada. Vamos a vender estas. Y ahora vamos a arreglar todo esto. Vamos. Y sí, hay algo que les quería comentar. Sobre un poquito más de la actividad del canal, ya que no lo pude decir en el otro video. Voy a tratar de encontrar videos random para subir los memes del diario de Jonathan y de Haydn, porque al parecer no les debo una promesa, pero
está costando mucho trabajo encontrar buenos memes y algunos que coincidan con lo que quiero transmitir en esos memes. A ver, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Listo, ahí vamos. Eso sí, es un cabroncísimo, es descargarlos, editarlos y hacer un contexto y a veces poner subtítulos. Listo. Quiero que... vamos a hacer algo. Bueno, aquí no. Quiero que comenten alguna teoría que tengan del diario de Jonathan para la parte 16.2. Yo digo, no me hagan caso, pero yo creo y pienso que va a haber un pedote con lo que vendría haciendo con Ana cuando le diga que no, es que soy Jonathan. No, él es Jonathan. Y esta Hayden se volverá loca porque siempre ha pensado que Jonathan es John, a pesar de que John está muerto. Exacto. Para muchos fans que no lo sabían, John está muerto y hizo una aparición, no estelar, sino simplemente hizo una pequeña aparición en el capítulo 12, que al inicio de... no tan al inicio, bueno, se podría decir que al inicio del capítulo 12. No sé si era el 12 normal o el 12.1. Así que, y eso de que John sí está muerto, ya lo confirmó Strop. Strop dice que John murió. Y que, pues, valió verga. Vamos a dejar esto, vamos a explorar un poco y vamos a ver a quiénes le damos regalos. A Pierre. Como ya no tengo uno, vamos a darle esta a Pierre. Y lo vamos a vender de una vez. A ver. En este caso, Pierre, Gemini, ya se los di. Sam. Aquí está su Yoyo Cola. Y creo que son los únicos que le he dado regalos esta vez. Ahora vamos a buscar lo que necesito. Vamos a dejar esta libre. ¡Oh! Orgasmo. ¿Ven esto? Me estoy quedando sin energía, pero ya tengo un lote completado. A huevo. Vamos a regalar esto y esto. Son las 10 de la mañana. Vamos a ver el ladrón anuncios. A ver. Busca un apuesto caballero que me traiga un ejemplar de peso. Uf. ¡Ah! ¿Está cerrado los miércoles? Rayos. Bueno, aquí tengo otro. Narciso, y por ahí vamos a ver a Sam. Vamos. Y no, necesito llevarme mejor con Sam, pero ¿cómo me puedo llevar mejor con Sam si ni siquiera sale de la casa? Bueno, creo que voy a hacer lo de Lope. Después voy a ir a ver si ¿cómo se llama? Sam va a ir a la Yoyo tienda a trabajar o es Yoyo tienda. Yo le digo Yoyo. Y esto sí es una referencia a Yoyos. Aquí seguimos el caminito y llegamos acá. Ya que tenemos un lote completado. Este lote tardé un año en completarlo porque se me olvidó que había un narciso que debía de entregar. Yo tuve que esperar al año siguiente. Y aquí está. Puerro. Y me dan un regalo por cada lote que completo. Me dan 30. Perfecto. Estos son los lotes: el invernal, el veraniego, el otoñal, el de construcción, porque este es el pan, y los exóticos. Estos los puedo conseguir fácilmente y estos me tardo mucho en conseguirlos. Esto se lo puedo entregar ahorita, pero más tarde. Y ahí sale otro. Y se van a desbloquear los demás. Si recuerdan el de los peces, ese fue el lote que más se me hizo difícil. El tablón no. Listo. Tengo 30, 50, me da para regalarle todos a todos. Regalarle un poco de todo a todo. A todos. Listo. Aquí tenemos otro narciso. Ya podemos regalar narcisos a diestra y siniestra. Bueno, los que encontremos por el momento. Así, 11.50. ¡Ah! Oh, ahí está Sam. Sam. Ahí está. Y si viniste a partido de noche, ¿cuál partido? Espera.
¿Tienes tele en tu casa? Sí, pero no me gusta el fútbol. Prefiero el americano. El fútbol normal no me gusta verlo. Me gusta jugarlo, más no verlo. Y ahora vamos con Gus. Y aquí. Oh, tío, supongo que quieres darme esto. A él le gustan los narcisos, como casi la mayoría de personas aquí en este pueblo. Y como no abren los miércoles, vamos a vender la chilibía. Vamos a dejar guardado. También me llevo bien con él. Me gusta su apariencia de nerd, a pesar de que la imagen se ve bien galán, en mi opinión. Se ve más guapo que yo. Tiene más estilo. Vamos a comerme una, ¿por qué no? Para ganar un poquito de energía y vamos a vender esto. Vamos a guardar esto. Y vamos a recoger esto. Y vamos a aceptar la misión de Harley. A pesar de que debo de capturar muchos peces hoy para subir mi nivel de pesca y poder ganar algo de dinero con lo que pesque y hacerme amigo de Harley, porque me costó mucho trabajo, porque ella solo quiere narcisos hasta el momento. ¿Y por qué narcisos hasta el momento? Porque también le gusta el coco y el coco se encuentra en el desierto y no lo desbloquearemos hasta mucho después. Necesito destapar esto, pero después. Por el momento vamos a pescar. Necesito, si no mal recuerdo, recolección, pesca, de río, lagos y mar. Vamos a ver. Y oro. En sí la pesca lleva un poco de tiempo y es un poco aburrida, pero se pone interesante cuando el pez te quiere irte de, quiere escaparte de ti. A ver. Veamos. Estoy esperando. Bueno, por el momento tomo un poco de aire. Siento la garganta un poco seca. Ahí está. Una alga. Bueno, no me voy a quejar. No te me vas a escapar. No, no, no. No. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Uf. Yo casi te tengo. No te me vas a escapar. 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 Ahí está. Un barbo. Pensé que era un beso. Ya tomé el pez, ya tomé el té, perdón. Un barbo, no sé, me voy a sacar. Ahí está. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. No, no, no. Ahí está, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Qué bastardo. Vamos, 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 vamos. Este sí, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno. Barbo. ¿Por qué no me sale un maldito pezón? A ver. A ver, vamos, vamos. Necesito un pezón. No sé, ¿es mucho pedir? A lo mejor sí es mucho pedir, pero... Vamos, lo necesito. Vamos, ahí vamos. No, 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 no. Vamos. No bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Sube un poquito más. Bien. Pezón. Vamos a pescar otro. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Como este es plateadito, mejor se lo regalo a Harry, porque mientras más calidad tenga el regalo, las estrellas dicen qué calidad es o qué calidad tiene el pescado. Ahí está. Más gustosos van a estar de recibir este regalo porque es de calidad. Y este lo voy a vender ahorita. Vamos a ver si no están en casa. Hola, hola, buenas tardes. Voy a interrumpir y voy a entrar a tu cuarto. Y creo que no me he hecho amiga de Harley. No. Sí, exacto. Hmm.
No, creo que después de las fotos sube acá y creo que ahorita debe estar bajando después de haber estado en el parque. Así que la puedo interceptar en... Ajá, listo. Es excelente, es lo que necesitaba, jeje. ¡Qué alegría! Lo único que me gusta de este pueblo es la playa. Esa fue esa actitud que hizo que en primer lugar la repudiara y después de que estar un poquito dándole regalos y convivir con ella después de algunos eventos, me cayó bien. La verdad, aquí estás. ¿Ya ves? Esto es lo que quería. Esto fue el lote que más me hizo difícil. Pues, quería ver si había un árbol por acá. No, talipi. Esa madre. Estas se consiguen en las cavernas. Estas las compré. Y este también. Al parecer el barbo no tiene precio por el momento y entrega y me dan 90 pesos, digamos. 90 monedas de oro. Y puedo comerme esta alga y así poder recuperar un poco de energía. Y así poder completar un poquito más de pesca. Ya que un poquito más arriba, donde Linus a veces se queda viendo para allá, se pueden encontrar buenos peces. Ahí está Robin y Demetrius. Y la verdad es que ya no me agrada tanto Demetrius, después van a saber por qué. Y al parecer ya llega más lejos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno. Vamos. Ahí está. Bueno, subí un poquito antes de lo esperado, pero no perdí nada. Solo hay que tener cuidado de que no haga una estupidez. Y carpa. ¿La carpa me la piden? Manualidad de pecera. Carpa, sí me la piden. A ver, otro pececito. Vamos, otro. Antes de que salga de noche. Espéralo. Ahí está. Una lata de Coca-Cola. No tuve que comprar una, me salió gratis, a huevo. Después vamos a ir a dejar la carpa. Primero necesitamos pescar todo lo posible, irlo a dejar al centro comunal, al centro cívico y con eso terminaremos el día de hoy. Vamos. Creo que es otra carpa. Soy vidente. Está. Llevo dos carpas, dos siluros, creo que así se dice. Y este es el que uno de otros buenos amigos. Y con ese siento un poquito más de lástima, lastimeramente. A pesar de que no me gusta sentir lástima por los demás, porque para mí se me hace una falta, un insulto para las personas. A quedar un poco la garganta. Demonios. Se me hizo tarde. Y ahora. Es que me estaba tocando la garganta y luego pica el pez. Qué puto. Voy a bostezar y. Listo, a ver. Vamos. Vamos, 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 está. Uy, ese quiere pelear. Espero que no sea un siluro y sea un pez gato. Te vamos. Quiero que seas un pez gato. Uy. Barbo. Entonces, pensé que era un siluro. Entonces es un barbo. Me queda poca energía. Una vez. Pienso que esos son los cuervos que luego pasan en mi granja. No lo sé, la verdad. Uf. ¿Quiere? Pelea este men. Vamos. Te lo voy a dar pelea. Hay otro barbo. Bueno, vamos a dejar la carpa y nos vamos para casita y vendemos esto. Es lo único que puedo ganar de dinero con esto. Me diste un evento. Es el de Linus. No dices tanto.
Parece que esos malditos mapaches han vuelto a limañarse en un lugar. Has venido en el momento adecuado, muchacho. Puedes hacerme un favor a este viejo. Puedes ir a espantar a esos mapaches que hay en la otra esquina. No paran de molestar. Gracias, y asegúrate de pegarles un más truco que no vuelvan nunca más. Oh. Era yo, lo siento. Encuentro mucha comida fresca y caliente en estos cubos, cosas que se van a echar a perder si yo no las recojo. ¿Crees que lo que hago está mal? Si es asqueroso, no es una lástima que la comida se eche a perder. Sí, es legal, es ilegal y es propiedad privada de ellos. No, pero deberías conseguir un trabajo y dejar de vivir por cosas de los demás. No. Para mí es un desperdicio echar a perder la comida. Es un insulto para mí. A mí que me encanta comer. Gracias, Red. Sabías que eras ahí en mente abierta. Mira, no me siento mal por lo que hago. No hago daño a nadie. Oh, mira. ¿Viste los ojos? Eran el diablo. Puedes irte a casa. Prometo no rebuscar más en el cubo de George. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre. Está bien. Y se va al salón de la fruta a cenar. Espera. Perdón, le quiero dar un acento francés. Me gusta su bigote. Lo que hacías, Linus. Si necesitas comida, solo tienes que pedirla. No quiero que nadie del pueblo pelica no pase hambre. Toma, tengo una cesta llena de buñuelos de calabacín para ti. Asegúrate de mojarlos en mi salsa marinada picante. Vamos, acéptalos. Oh, es que él se siente mal de que le estén dando comida a pesar de que no quería que demostraran por así que quiero demostrar lástima. Y en mi opinión es uno de esos personajes que tienen algo que me agradan. O sea, hay algo que me agrada en él, no sé por qué. Pero eso lo vamos a dejar a un lado porque ya tengo esto. No, ni él. Ah. El peso lo era de esta. ¿Fluviales? O sea, es de lluvia. O, pues, peces especiales, peces tapacanejos, peces marinos. Y lote nocturno. A lo mejor para la próxima hago de los nocturnos. Ahorita casi no tengo energía. Vámonos. Espero que se me escuche bien mi voz. ¿Por qué? Porque no lo he revisado. ¿Cuánto llevamos de gameplay? 49 minutos, entre comillas. Creo que por lo que es dar en grabar y tratar de ajustar el tiempo de... Perdón. Y ajustar el tiempo de la cámara con la grabación, pues cuesta un poquito de trabajo. Y aquí. 1, 2 y 3. Dejamos esto. Agarramos esto y lo llenamos con agua para no perder tiempo mañana. Y vamos. Mañana, ¿qué día va a ser? ¿Tiempo? Y mañana va a ser un día soleado. Qué asco. Una loquilla. Sí, vamos a dormir. Al fin, más uno. La habilidad de colorear de tocar, más uno. 700. Soy mago, sé matemáticas. Matemáticas, hijo, matemáticas. Desaparecida. He perdido mi hacha. Sí. Ya sé dónde. Voy a hacer el evento ahorita. De hecho, me costó mucho trabajo encontrar su hacha, pero ya sé dónde está. Uf, men. Mi granja está en un pésimo estado. Me puedo esperar a que me den dinero por esto mañana. No hay problema. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a agarrar esto. Y también vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Vamos. 25, 30.
poquito más. 48 está. ¿Por qué? Porque no quiero que se desperdicie todo esto. La sabia la pueden encontrar, pero a veces es mejor tenerla guardada. Pero tampoco es que la dejes ir rezagada por durante días o años, o meses, o estaciones. Así que voy a ocupar la sabia, a pesar de que no es muy eficaz y hablo como si fuera un Pokémon. A ver, vamos a dejar esto acá. Y listo. Dejamos esto acá. Listo. Dejamos esto acá. Vamos a dejar uno acá. Dejamos otros dos acá. Y dejamos tres acá. Quedó justito. Bueno, al menos no voy a comprar un, por así, un, ¿cómo se llama? Listo. Voy a tener que comprar un poquito más de semillas. Estas semillas con estas me alcanzan y me sobran. Nada más quedó un huequito, no hay problema. Vamos a arreglarlo todo. Ya estamos. Yo creo que no voy a necesitar nada más. El leche perdido, encuentro el leche perdido. Ahí está. Listo, listo, listo. Ahí está. Pero ese sí, ya estoy trabajando para un nuevo video. Creo que lo voy a sacar este lunes o posiblemente mañana. Después de subir este Rio Valley para que tengan algo de contenido. Y se me acabó el agua. Porque dejar el canal muriéndose no es plan. Así que vamos a dejar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Esto sí que gasta energía. No, necesito acordarme de algo. Creo que podría deducir qué tiene cada planta. Creo que las que tienen, las que se ven con hojas caídas, son girasoles, y las que tienen hojas así son dientes de león. O sea, estas son dientes de león, estas son girasoles. Vamos por acá. Y necesito aguantarme hasta octubre. Me gusta decir que es octubre, el mes de otoño, porque tiene el Halloween, entre comillas. Para mí es Día de Muertos. No son esas mamadas gringas. Yo soy mexicano y me gustan mis tradiciones. Y vamos a dejar un poquito de esto. Uf. Con esto ya está. Vamos a dejar esto y vamos a ir para el hacha de Robin. Dejar esto y esto. Así quitaré un poquito más de piedra de mi barrio. Uno. Con carbón. Perfecto. Lo voy a dejar. No vale la pena. Toda esta parte está limpia. Excepto esta. Bueno. No hace falta la piedra. Este era el evento que quería mostrarles. Huele mal. ¿Por qué está cerrada con nieve? Quiere explorar la cloaca. Creo que Hunter tiene la llave. Y eso es importante, la chica es muy inteligente. El profesor Hunter, el que lleva el museo, ¿por qué crees que lo tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Tiene buena lógica. ¿Ya se escuchó? Y salen corriendo y pasan de mi culo. ¡Se ha movido alguien allí dentro! Pues vamos a ver. Nada. ¡Oh, maldición! ¡Sí! ¡Me va a comer! ¡No! Ok, no. Vamos rápido por el hacha de Rami. La primera vez me tardé toda una vuelta al mapa entero para encontrarlo, y el último lugar donde estaba fue el último lugar que fui. Debe estar por acá. ¿No? No. No voy a no crecer las cebollas de acá. Aquí está la cloaca, aquí hay un rábano salvaje. Voy a agarrar.
hasta acá. Ahora, ¿dónde más acá? No. Vamos a ver. Vamos a agarrar este rámano salvaje. ¿Y dónde estará? Yo sí me acuerdo que estaba por acá. El hacha de Robin. ¿Dónde estará? Yo me acuerdo que por aquí estaba el hacha de Robin. Uf, man. A lo mejor la busqué mal. Puede ser que la haya buscado mal. Yo me acuerdo que por aquí estaba el hacha de Robin. A ver. Ah, sí, de hecho, vamos a ver la amistad que vi a Lea. Me llevo mejor con estos. Harley ya tiene un corazón conmigo. Es que yo me acuerdo que por aquí estaba. Vamos a buscar un poquito, a lo mejor no busqué bien. Por aquí está la catarilla. Vamos a buscar, así no lo voy a dejar pendiente para otro día. ¡Ah, aquí está! Seguro que me da su hacha, pero no la puedo ocupar. De hecho, mi hacha se ve mejor que esta, o a lo mejor es de... Es de madera noble con pinche acabado de iridio, quién sabe qué verga. Que si hay fachas de iridio, es el material más difícil de conseguir. Y lo puedes conseguir ya más fácilmente cuando terminas el juego, por ciertos motivos. Ahora, vamos a dejar esto en la caja. Un buen almacén, o como le llaman, o el cofre también. Es una palabra también que se puede ser correcta. Vamos aquí. Y de acá no necesito otro puerro. Vamos a dejar aquí el carbón y la de esta. Y vamos a dejar 1 y 3. Perfecto. Y vamos a ir acá. Al jugar a Stardew Valley me recuerda cuando soñé algo parecido a esto. No me voy a dejar hablar un cachito. Le vamos a entregar esto a Robin y... vamos a pescar un rato. Tata. Hola Demetrius, hola Robin. Hey, ¿la has encontrado mi hacha? ¿Qué alivio? Casi me corto un dedo del pie con el otro, en el otro día con mi hacha de respuesta. Muchas gracias. He hecho 250. Uf, ven, yo tengo dinero. Vamos a conseguir un poquito más. Vamos aquí al aguito y vamos a pescar un rato. Necesito pescar todo lo posible. De hecho, creo que cuando dicen que se aumenta un nivel de pesca, eso significa que... ¿cómo se dice? Que aumenta la barra verde. ¿No ven que tenía dificultades con la barra verde? Creo que aumenta... sí. Tiene mejor tamaño ahorita. Vamos. Ven. Uf, una perca. Creo que esa también se necesita. Estaba por acá. Perca, aquí está. Bien. Vamos. Bueno, por lo que aparece voy a tomar un cachito de té. Ahí está. Un cofre. ¿Me arriesgo? No. Ahí está. Vamos a detenerlo en verdecito y vamos. Cofre. Ahí está. Bajamos. Ahí está, y ahora puedo pescar este. Soy malo. O muy bueno. Y salvo. Y a ver qué tenía esto. Oh, cebo y. Este cebo se lo. No, se lo puedo poner acá. Ah, sí, es para la otra caña. Rayos. El cebo es muy importante porque te permite pescar peces más rápido o que te salga algo más rápido. O sea, ya no es esperar esto.
apriésete. Vamos. Vamos, necesito, tengo cosas que hacer. Vamos. Ah, nada. Creo que lo mejor que puedo hacer es pescar en el mar. Ya tengo dos peces de lagos, así que puedo pescar peces de mar. Creo que me costó 600 esta caña. No me acuerdo cuánto me costó. Necesito ver mi el primer capítulo para ver cuánto me salió. Y ahora vamos a dar una perca. Estaba por acá. No, acá. 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 Ajá. Lo sabía. Entonces nada más queda un esturión y un siluro. Vamos a ir acá con el Rex, no, Willy, no, ese Willy no, el Willy pescador, y vamos a comprar paje, café con, ostra, la nota, no hay nada pegado, festival del huevo, huevos, Alex, el aire empieza a calentarse, me siento algo torpe, entra pánico, perdón, y así, y un regalo muy común de mí. Me encanta el café. Uf, no me alcanza. Prefiero comprar ahorita las de estas que tengo algo de dinero que esperarme y comprar algo más caro. Prefiero gastarlo todo en el momento porque algo tengo dinero. O a lo mejor seré muy estúpido, pero esa es mi forma de ver las cosas. Y sí, necesitamos hacer esto. Y vamos a ir con Willy. Vamos a ver. Y está pescando. Bueno, le hago compañía. Listo. Es la primera vez que pesco con Willy, pero me costó mucho trabajo hacerlo de su pecera. A ver. Vamos. No. Aquí, ahí está. Y es una sardina. Está en las veces del mar. Ah, porque siempre me confundo. A ver. Fluviales, armas de cangrejos, nocturnos, peces especiales, peces marinos. Sí, sí está. Necesito un atún, un pargo colorado y una tilapia. Tilapia. Vamos a esperar un poco más. Mínimo así subo de nivel. Vamos. No te puedes resistir ante mi sensualidad unicorniana. Otra sardina. Vamos. En octubre puedo ser amigo de Willy, puedo ser amigo de esta de ahí, de muchos otros. O sea, cada estación tiene su tal para cual. Vamos. Vamos. Que ya se va a acabar el año. Rápido. Uf. Nada, mínimo me va a dar fuerza. Sí. 24, 37. Bueno, lo suficiente. Y ahora bajó a 29. Pues sí, me recuperó. Vamos. Uf. Vamos. No quiero que sea una sardina, quiero que sea algo nuevo. Un arenque. Voy a tener que tirar esto y vamos. Máximo. Necesito pescar ya. Me queda muy poco de para terminar el capítulo, por favor. Necesito terminarlo bien. Uf. Vamos. Quédate. Ahí está. Un arenque, me queda 21. Vamos a hacerlo todo. Me queda 13. Me empiezo a cansar, exacto. Vamos. Algo nuevo para que puedas dejarlo en el centro cívico. Voy a vender estos. Voy a tener un poquito más. Uf.
Este se mueve un poquito más. Lo veo un poquito más travieso. ¡Uy! Anchoa. Vamos a ver. Pecera. ¿Estará en peces nocturnos? No. Es Lucio. Lucius, Malfoy. Vesubio y la anguila. Vamos a dejar el pequeño arenque, creo que sí, es un arenque. Una sardina. Este es el. Vamos a vender el arenque, vamos a vender esta sardina de oro, la anchoa, el barbo y la sardina. Y mañana vamos a dejar ¿cómo se dice? Vamos a dejar lo demás. Para así llenar un poquito más el centro cívico. Y me va de otro lado. Y aquí está. Y hay un poquito de luz. Como me costó trabajo hacer esto, así que no pescar, sino completar esto. Sardina. Perfecto. Ahora vamos a vender esto y nos haremos ricos. Posiblemente, como ya van a salir algunos cultivos y ya se va a terminar el año y seguramente nada más me va a dar tiempo para plantar papas y chile, ya vamos a hacer algunas misiones por acá para ganar algo de amistad. Y sí, la amistad es muy... es el poder de la amistad el que nos permite avanzar. Eso sonó tan... tan brownie. No, que se regrese. Listo. Vamos a agarrar uno de estos. Un lingote. Y... vamos a dejar esto. Y ahora vamos a ver... social. Harley. Creo que le puedo dejar un... sí, tengo para Harley. Entonces, a ver... no, me quedan muy pocas misiones. Listo, ahorrar algo de dinero. Y no le servía agua a Loki, qué asco. Soy asco de persona. Lo voy a dejar bien. Listo. Para cuando mañana despierte, a ver, tiempo. Ajá, mañana lloverá todo el día. Oh. De la tierra, escuchar, probaremos los cuervos, sí, lo de poner los estos espantapájaros y vamos a dormir, a ver cuánto gano. Uff, 1363. Llueve, ese es el sonido cuando llueve. Oh, está feliz, qué bonito perro tengo. Tiempo. Será un día despejado y para así en este evento de los huevos. Yo vende sombreros, ¿vale, Puck? Tiene casa vieja, vieja, Puck. Trae monedas. Ratón sombrerío. El club de Lenis. Mañana celebraremos, ¿sí? Va a ser de 9 a las 4. Si quiero participar. Ahora va a pasar algo que me molestó la primera vez que lo jugué. Después van a ver qué es. Vamos a vender esto. Ya no debo de regar esto. Creo que el tazón de Loki se llenó. Sí. A ver si... ah, no, de Loki, de Scooby se llenó. Me estoy llamando Loki porque en otra partida le puse Loki a mi perro. Vamos a hacer esto. Vamos a... por el momento a la granja y le vamos a dar unos cuantos regalos a la gente. Y se me olvidó que dejo de... vamos a acomodar esto. Se me olvidó que tengo un regalo que dar. No, una cosa que dar. Esto, sábalo. A ver. A ver. Necesito ver peces. Sábalo, necesito un sábalo. A ver, agarrar. La sardina creo que ya la tengo. Quiero que cada trampa de cangrejos este me pide en una de estas. Bien. Y listo. Ya tenemos una mayoría de cosas que podemos tener. Vamos a ver si aquí hay algo más. Y no, al parecer ya se están acabando las cosas ya que se va a terminar el mes. Ya llevamos casi una hora. O según yo ya llevamos una hora, pero no le puedo confiar el tiempo a mi grabación. Pías.
Harley. ¿Sí le dio una a este pie? Gus. Ahora sí estoy en un problema porque... ¡Ay, Dios! No me di cuenta de lo que hice. Ya está muy tarde. Ay, bueno, vamos a dejar esto y vamos a llenar un poquito más. Nocturnos, uno. Peces especiales no tengo ninguno. Peces marinos, de estos. Vamos a dejar uno acá y otro acá. Y nada más nos faltarían... No, era este. No, era este. Faltarían dos de cada uno de estos. Y como ahorita está lloviendo, voy a ir a pescar por el pueblo y encontrar algunos cuantos peces que me puedan gustar. Perdón por Harley, pero necesito amigos y les tendré que dar a uno aquí y uno acá. Perro. ¿Lo ven? Sí, es un perro. ¿Qué son? ¿Notas de comida? A ver, vamos a pescar por acá. Es un buen lugar para pescar. Necesito esperarme hasta que otro piaje y pueda ir a darle un narciso. Unos lentes rotos. Estos no me sirven por el momento. No los puedo mantener en mi inventario. Y ahora vamos a ir con Pierre, que va a vender más narcisos y eso me van a ayudar después. Ah, pero ese será la danza floral y esta es la fiesta de los huevos. Demonios, se me olvidó. Voy a marcarle parte, me gusta. ¿Y por qué le estoy dando un acento francés? Porque Pierre me recuerda de la Bella y la Bestia. Me recuerda a Le Pou. Como se suena muy francés el nombre de Pierre. Y le estoy dando acento francés porque quiero pensar que es francés. Ahí está. Y creo que es por esto que estoy tanta basura. Bueno, pues por aquí. Vamos a ver por acá. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Que también quiere ir a la mina. Al parecer no quiere salir, pero... ¡Ah! Tengo que... Me voy a mejor pescar al mar. Me persigue la basura. Demonio. Soy basura. Vamos a pescar acá. Un máximo. Veamos. Espero que se nos haya escuchado feo. A ver. Y... Vamos. Vamos. Ah, por cierto, creo que alguien en un video que el que puso la referencia dijo que mi voz era sensual. Así que le voy a decir. Gracias. Una voz muy sensual. Se picó. Algo juguetona. Listo. Mejor veré si puedo comprar una caña mejor. Caña de bambú 500. Ah, me estafaron. A pesar de que esa es una caña mejor que la vieja, pues la prefiero. Vamos. ¿Está horror? De hecho, ya casi llego para llegar a mi segundo inventario. Vamos. Esto es lo que no me gusta de pescar, te debo esperar mucho. Oh. No, lentes rotas. A ver, otra vez. Es que apenas es de día y algunos peces son fluviales, como dice esta cosa, o sea, que pasan cuando llueve. Y necesito un cachito más de tiempo porque me voy a quedar sin tiempo para ir a la mina.
Vamos. Vamos. Listo. Me rindo. Vamos a ganar un poquito más de energía y... Salemos. Si tienes suerte, si tienes suerte, puede que veas una rana con ese tiempo. Tenía un familiar que le gustaba mucho las ranas, literalmente. Y no quiero hablar más de ello. Y hasta aquí está mi primer regalo. Pues eso. A ver. Ahí está, Gus. Gus, toma. O sea, lo seguro que quiere también esto. Y ahora sigue el café. Vamos. Vamos a llegar con un viejo amigo. Parece que no está acá, creo que está en su casa. O estará, no hará sus ejercicios porque... Demonios, está lloviendo. Y tengo muy pocas posibilidades, así que ahora vamos a ir a la mina o puedo ir a cobrar una espada mejor. Esta no me convence. Así que a ver. Un arma, espada vieja, roma y oxidada. No sé qué sería roma. A lo mejor sería roída. Porque se ven los de estos agujeros de los de estas cosas. A ver. Sí, oye. ¿Necesitas una nueva espada? 50. Hoja de madera. Medio de topacio. Vamos a vender esto. Vamos a comprar una de madera. A pesar de que es un poquito más débil, puedo usar esto. Pero su lentitud tiene más. No tiene tanta lentitud, pero tiene 3 a 7 de daño. Así que no está nada mal. A 5. Vamos a ver. Una piedra. Uf, casi se ve que no hay nada en el piso. No sé si lo habrán escuchado, pero eso fue mi estómago. Ya, salida. Bien, ya empieza lo emocionante. Vamos. Qué débiles son. Dos, tres. Uy, un camarín. Y una hachada. Perfecto. Ahora sí te puedo dar a mi madre. Listo. Vamos a ver si no hay nada más en la cueva. Bueno, vamos bien al parecer. Bien. Aquí hay muchas piedras. Uf. Rápido. Antes de que brinque. Rápido. Uf. Uno, dos, ahí está, acorralado. Y murió. Piedras, esto no es salida, pero... No tengo espada. A ver si encuentro... zanahorias cavernarias. Vamos, muertos. ¿Aquí había visto algo? No. Vamos a ver... Un poco de cobre no nos hace daño. No, pero lo decía en forma figurada, no quiero poco, quiero algo de cobre. Escucharon mis plegarias. 7. Todavía hay aquí. Listo. Creo que con esto ya estamos. Creo que todavía no he formado ningún alimento. He encontrado una de estas para comerme una cebolla cedilla. Una zanahoria de este cavernaria. 1, 2. Oh, este 17. Bien, hice un crítico. Vamos. Ahí
está la salida, pero quiero ver si no hay más. Vamos. Bueno, el cubre nunca me viene mal. Mientras lo recojo. Y la calaverina, cavadorines. Y listo. Un alga verde. Uf. Vamos a caminar por esto, vamos a tirar esto y vamos a comernos esto, un alga verde. Y listo, ya tenemos para... Uf, ven. Vamos. Listo. Y se abre una puerta. Otra puerta. Otra escalera. Muere. Listo. Esto, matar todos los slimes que pueda por misiones, también estos. Aunque no me quede con sus cosas, pero... Uf. Tengo el inventario lleno. Vamos, cómelo. Sí. Y listo. Tengo una alga blanca también, así que también la puedo comer. Bien, y ahora ya puedo terminar un poquito más. Y como ya se está haciendo un poquito de tarde y... Uf. Necesito saber qué hay aquí. A veces hay topacios, hay geodas y amatistas. Y listo. Necesito llegar a nivel 10. Y necesito tirar algo. Esto. Me dan unas botas, exacto. Ya sabía que me iban a dar las botas. Y si tengo algo en mi inventario, no las puedo recoger y después desaparece. Bien. Ahora puedo salir. Y este carrito de... El carrito de mina que vieron, lo vamos a ocupar para más tarde. Pues salí bien. No con muchas cosas, pero con lo suficiente, no me puedo quejar. A lo mejor me da tiempo para talar algunos árboles en mi granja. Creo que ya llevo un poquito más de tiempo que la otra vez, o a lo mejor no. Bueno, voy a seguir grabando un cachito más. Creo que voy a ganar el dinero para... Perdón, pero creo que voy a ganar muy pronto el dinero para comprar mi espacio de inventario de mochila. Y creo que con eso terminaremos el capítulo. No, vamos a terminar el capítulo porque mañana es el evento de la danza floral. Como nadie le agrado bien aún, miren, tendré que observarlos porque no van a querer ser mi pareja este año. Así que miraré desde lejos. Ah, no, es la de huevos. Pensaba que era la danza floral. Mire. Pero mínimo necesito dinero para poder comprar lo que quiero. Vamos. Y listo. Nos queda para otro. Vamos. Caíte. De esa madera la vamos a ocupar. Y se cayó. Llevamos 49. Una cerca de acá. Vamos. Vamos. Uf. Voy a quedar sin energía. Y listo. 23. Por poquito. Como va a ser lo de huevo, a lo mejor voy a... Ya tengo más. Uff, vamos a dejar esto. No vamos a ocupar. Mañana si llueve, no va a llover, así que vamos a ocupar esto. Y ahora con esto. Oh, verga, me acordé de algo. Mañana va a ser precioso, lo sé. Porque es un evento. Y me voy a dormir. Yo estoy con esta. No importa. Hemos terminado de Pascua y ya, creo que es Pascua. No sé, vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana. Y mañana aparece nublado con una brisa suave. Sábado 3. Dice, hola Red, ¿qué tal va, cielo? Te echo muchísimo de menos. Espero que la vida de la granja sea como la esperabas. Con cariño, mamá.
Posdata, te envío tus galletas preferidas. Sí. No voy a decir la marca porque si no sería publicidad descarada. Vamos, 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 vamos. Muchas chiripillas para acá. No puedo ir a venderlas con Pierre porque Pierre está cerrado porque va a haber un evento. Pero va a haber cosas que sí voy a tener. Voy a vender esto, voy a vender esto. Y ahora vamos a arreglar todo lo que me queda. Es 13, para lo que va a quedar van a ser 6 días, 13. 13 más 6 vendrían siendo 19 días. Pero me puedo esperar para el siguiente año. Uf. Es que tengo una duda existencial en este momento. No sé qué hacer. Necesito apurarme a arreglar todo esto. Necesito, creo que lo primero que necesitaría mejorar iniciando el día de verano. Y el día siguiente mejorar mi... esto. Exacto, mejorar mi regadera. Vamos. Gasté mucho, vamos a llenar un cachito más. Seguramente estoy pensada para todo. Vamos, una aquí y otra acá. Y ya llegamos. Este, regamos estos. Parece que no van a querer salir este año. Necesito estar preparado con un girasol para mañana, que mañana es el cumpleaños de Harley. Pero entregamos su cumpleaños de Harley y me despido en ese momento. La verdad es que soy muy indeciso. Vamos a regar todo esto. Y ya está a punto de empezar. Que se alcanza, dime que se alcanza. Por una. Era la chirivía. Qué pendejo soy. Yo pensaba que eso eran los girasoles. No, era la chirivía, qué asco. Y ahora ya puedo ir. Tengo la mitad de mi energía. Exacto, el festival del huevo ha empezado. En el pueblo, en la plaza del pueblo. Pero vamos a comprar la piel. Pero las vamos a guardar. Nuestras gallinas han hecho un buen sexo para preparar este festival. Se merece lo mejor esta noche. Hueles llenos hasta arriba de maíz dulce. Nadie me dirigió la palabra. Solo vengo por los huevos rellenos. ¡Te tienen los huevos rellenos, mi negro! No queda más comida. Uy. He añadido algo rico al ponche. Y se llama drogas. Se llama marihuana. Espero que todos disfruten la comida. Llevo días cocinando para tenerlo todo listo. Huevos fritos, huevos duros, huevos ponchados, huevos rellenos, huevos revueltos, huevos de chocolate, todos los huevos que quieras. Sí, incluso eso. Siempre me hace ilusión estos encuentros. Da la sensación de que Valle es una verdadera comunidad. Los niños esperaban la llegada del festival desde hace semanas. ¿Cuándo empieza la búsqueda? ¡Qué emoción! Espero poder encontrar huevos antes de que Vincent los encuentre todos. Sí, los van a encontrar ustedes. Yo sé la verdad. La primavera es una época de trabajo. Es genial tener día libre para ponerse al día con los amigos. ¡Princesa Caroline! A mí siempre me ha encantado la búsqueda de huevos desde pequeñita. Y ese es un detalle. Codo, codo, guiño, guiño. A ver. Incluso toco la piedra nada más. Jamás me pierdo ningún festival. Huevos, qué comida tan extraña. No, tú eres el extraño. No, tú eres el extraño. A ver si les encanta el festival, le da gusto. Me da gusto verlo tan contento. Llevo pintando huevos desde que ha amanecido y mi parte favorita de la temporada. El ponche de frutas está más que bueno de costumbre, ese serio. Descansar del trabajo te vuelve un poco más productivo a largo plazo. Hasta cierto punto te estoy tirada de esa director y ya no puedes escribir. Bienvenidos al festival del Go. Gracias a mi maravillosa nida de gallinas, podemos hacer lo posible. ¿Por qué están todos tan contentos? ¿Huevos? ¿Por qué huevos? ¿Y por qué huevos? Porque huevos. Este festival se lleva a cabo desde que tengo memoria.
tradición nos conecta con el pasado y con el futuro. Es refrescante, creo que dijo. A veces escondo un huevo tan bien que nadie lo encuentra. Hasta que llega el verano y entonces el aire se calienta y hace que empiece a oler a podrido. A veces es un buen escondite. Intento comer al menos 3 huevos al día. No sé por qué no me ha dado colesterol. Este festival no está mal, pero realmente quiero que llegue la danza floral. Ese es un guiño. Antes también hacíamos una batalla de huevos podridos, pero el alcalde de Wills lo puso fin enseguida. Buscar huevos es como ir a una búsqueda de tesoros. No puedo, con mis alergias. Él también tiene alergias. No, me siento identificado con él, excepto que yo no quiero ser cool. Los huevos deberían incluirse siempre en una dieta equilibrada. Sí, pero si se come mucho en exceso, podría darte colesterol. Debería dejar de comportarme como doctor al menos hoy. Yo creo que ya hablé con todos, nada más falta con Lewis. Pero antes... A ver. Ahí está. ¿Crees que todos están listos? ¿Crees que todos están listos para la búsqueda de huevos? Sí, empecemos. Necesito terminar este directo, este gameplay. Qué oscuro. Es la hora del evento estrella, estrella de la fiesta, la búsqueda de anón de huevos. Así que buscadme los huevos. Calma, jovencito. Lleváis que necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más de un huevo que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo. El huevo de oro. Bueno, ¿todos preparados? ¿Qué empieza la búsqueda? Recuerdo uno. No, ahí está piedra. Aquí hay uno. Nunca lo había visto, pero ya lo vi. Dos. Tres. No, ¿dónde va a salir ahí? Cuatro. Ah. Vamos, más rápido. Más poder. Rápido. Creo que había, una acá y otra acá. Había 8, a huevo. 15. Había otra acá. Vamos, 10. 9, 8, 7, 6, 5, se alcanzó. 4, 3, 2, 1. 11 huevos. Le recogí los huevos. Banjo. ¡Wow! ¡Mira cuántos huevos! Eso sí es tener huevos. Codo, codo, guiño, guiño. Si consiguieran que los hombres recogieran la basura con tanta afán, tendríamos el pueblo más limpio del lado oeste del mar de Kegema. Y ahora el ganador de la búsqueda de huevos de este año es... ¿Qué sé yo? ¡Ay! ¿Red? Siempre había ganado a Abigail. Es la primera vez que gano. Aquí está tu premio, disfrútalo. Un sombrero de paja. Y con esto termina el festival de huevo de este año. Gracias por venir. Es la primera vez que gano en esta madre. Siempre me ha ganado esta Abigail. Eso sí me deja con mucho de que hablar, porque ella se supone que es muy buena en los minijuegos. Me ganó. No me ganó. Me humilló. Ahora sí me parezco ranchero o parezco muy femenino. Ay, sí, muy femenino. Bueno, con la poca energía que me queda, pues vamos a talar unos árboles y dejo el gameplay por acá. Seguramente más tarde, en este mismo día que estoy grabando esto, voy a hacer otro gameplay, pero por el momento voy a dejar estos ya preparados. A ver. Está haciendo de noche, o más bien ya está amaneciendo acá. Así que vamos a agarrar todo esto.
Necesito toda la madera posible para tratar de llenar los huecos, el vacío de mi corazón. ¡No! No podré recoger unos cuantos, lo demás se fue para allá, demonio. Bueno, ya está cansado mi personaje, ya está. Aquí no hay nada más que recoger, ya está todo regado por acá. Y mañana iba a ser viviendo. Yo también te quiero, Loki. Y bueno, la agricultura. Receta de fabricación, no sé, es un almuerzo de granjero. Con razón. Bueno. 27, un cachito más. ¿Por qué no? Ya tengo para recoger, bien. Ya salió esto. Listo. Y ahora poder... ya me queda el espacio. Ahora vamos a poner esto acá. Ahora vamos a dejar esto acá y esto acá. Y es domingo, los regalos se resetean. Ya le puedes dar su regalo a Harley, aunque es cumpleaños. Vamos a vender esto y esto. Vamos a agarrar el fertilizante básico. Vamos a dar un poquito más de esta tierra y vamos a hacer un poquito más de todo. Tengo 3, 5. Vamos a dar esto. 1, 2. 1, 2. ¿Y dónde está? 1, 2. Con esto vamos a hacer 20. Esto, vamos a arreglar un poquito la granja para que pueda plantar. Ya esto sería lo último que plantaría yo, porque ya plantar algo más sería un desperdicio de como tanto mi energía como de lugar, ya que si no lo pongo bien, va a llegar el men, se me acabó esto. Y ¿cómo? 20. Listo. Con este ya me alcanza. Y serían despedidos. Y si llega el verano y no maduran esto, se van a secar y va a haber mucho dolor para mí, porque lo planté y seguro. ¿Cuánto tarda? Dice. No, no dice. Bueno, vamos a plantar. Primero por donde hay fertilizante. Estaría desperdiciando mucho fertilizante. Entonces sí compraría una chirivía. Demonios. Una chirivía y unas papas. ¿Las papas duran 5 días? Sí. Ahí está. Y es hora de darle su regalo a esta Harley. Comprar mis de estas y dormirme. O hacer la misión de este día. Vamos a ver. Ya me dejó de doler la garganta. Soy una nueva misión, vamos a verla. Busca que me traiga 5. No, no me conviene y ni siquiera tengo las unidades de mena. Son las 9 y seguramente ya se habrá despertado. Y ahora le vamos a dar su regalo a Harley. Si me llevo bien con Harley. Entonces vamos a comprar las semillas y un poquito más tarde le vamos a dar su regalo a Harley. Me cae bien. En verano le voy a dar su... ¿Son dos? Sí, buena suerte. Le voy a dar sus regalos. Tiene algo. No es que tenga algo, sino que tiene... papas, 6 días, 20.
Seguramente. Se supone que ya son las 9:10, sale de su cama. 10:30 sale de su cuarto. Otra media hora después, serían como a las 11. Pasa lo de la cocina, sale. Y a las 12 va directo hacia la... hacia la fuente. Me costó tanto trabajo aprendérmelo y al menos espero que sí sea como yo lo digo. Uf, men. Necesito yo también esto. Vamos. Pinche árbol. Vamos a hacer uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Vamos a dejarlo todo ya hecho y listo. A las 12 va para allá. Vamos a ver. Vamos a agarrar la regadera y vamos a regarlo todo. Vamos. A mí me está gustando mucho este gameplay, la verdad. Este Star Rival es un juego que me encantó desde el primer momento que vi más o menos qué era lo que traía. Vamos aquí. Y esto. Y la verdad no me arrepiento de haber descargado y no me voy a arrepentir de haber hecho este gameplay, a pesar de que va a quedar de muy mala calidad, como todos los primeros videos de cualquier gamer empezando. Así que no hay tanto problema, en mi opinión. Chirría. Ay, me quedé sin agua. Bueno, ya estaba acá. Creo que voy a empezar con el de arriba para que cuando esté abajo. Listo. Para que cuando llegue más. Claro, para cuando llegue un poquito más tiempo, cuando se me acabe el agua. Pero eso sí, este gameplay sí ya le tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad. Me hacía mucha ilusión. Y es por eso que pues terminé haciéndolo. Tampoco iba a importar mucho su decisión de que quiere jugar. La verdad es que a jugar esto a Crash Royale hubiera preferido esto, la verdad. Perdón para algunos de mis suscriptores porque sí me han pedido que juegue Crash Royale. No lo quiero jugar. No es porque esté en un nivel bajo aparte, sino porque no me gusta tanto. En ese caso jugaría Dual Links, que es de Yu-Gi-Oh, pero eso va después. Me estoy quedando sin energía. Y ya son las 13. Muy bien. Vamos a dejar todo esto regado y me va a alcanzar la energía. O eso me digo yo. ¿Listo? Uf, me queda poca energía. 20. 16. Ah, listo, comer algo. Oh, las galletas. Gracias, mamá. Mínimo, ahora sí tengo energía. Gracias a Dios que me las dio. Y listo. Y ahora sí ya vamos a entregar sobre la Harley. La verdad es que sí te dan sus golpes de realidad de este juego, la verdad. Te dejan un poco como que... bueno, sus personajes están muy bien desarrollados. Así lo voy a dejar. Es domingo. Exacto. Mira. ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Impresionas. Gracias. Y ahora, ¿cómo me llevo con ella? Me llevo un poquito mejor. La otra vez. No sé qué quiero hacer. ¿Verdad? Es que tengo
No sé qué hacer por el momento. Tengo 76% de mi energía y no sé qué hacer. ¿Qué hago con la energía que tengo? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué tiene la chava y si tiene algo que me interesa. A pesar de que no me alcance el dinero, voy a tratar de vender las cosas a ver si puedo conseguir algo. También le puedo donar a Gunther, pero ya es demasiado tarde como para que esté abierto hasta ahora. Con lo que llego, con lo que me voy, no. No me conviene. Vamos, sin este, vacuna, girador, cielo de paja, bananas. Semilla rara, no me alcanza. No tengo nada, por el momento. Me veo raro con el sombrero. No es mi sombrero habitual que uso, para que lo sepa. El sombrero más habitual que uso no es el que vieron acá, en el directo pasado, creo. Bueno, directo, el gameplay pasado. Yo con mis directos. Y no es algo raro este teléfono. Bueno, lo que yo tengo es algo muy. Muy algo que le tome cariño y que seguramente voy a ocupar por la mayoría. La mayor parte de mi gameplay. Es un objeto. Que también es de equipación, que también se lleva sobre la cabeza. Y. Me estoy quedando sin energía. Y ya estoy hasta la madre del precio. Bueno, este gameplay duró más de lo que esperaba. Casi duró 2 horas. Para que no se quejen. Ya tienen un dinero para largo. Un directo para largo. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar. La caña. Se me olvidó que debo de pescar los demás peces, pero eso lo haremos en el siguiente video. Aquí fue Red, yo ya me voy a dormir. Sin antes decirle adiós a mis queridos cuervitos y cuervitas que siempre han visto estos videos. Adiós.